paciente de salud, Nelson Anticona, informó su alegría por la atención que se viene brindando a los asegurados en los ambientes del Coliseo Municipal, destacando que ahora se puede realizar una mejor atención y que cada consultorio cuenta con su propio espacio de atención. Gracias Quema, que el señor Quema, alcalde, primeramente que ha hecho por la salud. Quema, ahora estamos mejor, hoy tenemos baños urinarios, bien atención, nos atienden bien ahora. Ahora Quema, hoy que cada uno va a su sector donde lo corresponde. Claro. Allá no. Amontonado, pensaba que en Anali no había ni baño, no había nada. No sé qué, un monopolio que ha habido ahí, que llaman en ese policlínico. Claro. ¿Ah? Pero ahora, que más, hoy estamos, gracias que más al señor Bada, que se ha ocurrido esta cosa, que más, a darnos que más acá el sitio local para atendernos, ¿no? Claro, esta es una gestión que le hizo el alcalde anterior, que los dejó ya en sesión de uso a ellos. Ah, de salud, el señor Julio Pérez. No, yo no lo conozco, pero yo conozco que más el señor Quema, el alcalde que ha entrado, está haciendo buenas obras, ¿no? La situación es que más, que hoy no está tan bien. No está tan bien, que más hay sitio para poder que más formar cola para adentro. Ya no llueve, hoy tenemos adentro. Ya claro, no, ya hay, más que todo tiene más espacios. Hay más espacios. Hay que más los médicos. Y hay consultores particulares. Correcto, cada uno del sector. Farmacia con farmacia. Pogiste el quema admisión con su admisión. Pogiste quema el otro de enfermería. Tiene donde la tiene enfermería. Gracias, quema. Ahora se va a venir quema los días miércoles, que quema el señor de sacar análisis. Más antes lo tenían allá en una banca. Hoy no. Hoy tenemos un local donde nos va a atender. Gracias, quema. A las gestiones que se han hecho, ¿no? Claro. Y eso agradecemos, ¿no? Y también que hemos estado preocupados también por Chiclín, que no tenemos caso de emergencia, no tenemos dónde irnos a Chiclín. Claro, es otra preocupación. Sí. Así es. Eso quisiera el señor alcalde también, que el señor Vada, que se vea esa situación sobre el problema que tenemos en Chiclín. Claro. ¿Ah?